con 17 minutos de la mañana. Eso, eso, qué bueno que la me música... Me gusta que bailemos, claro, que estemos bailando para inyectarte buena onda. Claro, por supuesto, porque con estos niveles de violencia y de preocupación que tenemos... Y escuchen, hablando de este tema, porque desde el día de ayer, con el regreso pues a clases, se activó en varias instituciones, ¿verdad?, educativas, se activó sobre todo en el área de la costa, ¿eh?, el plan Mi Escuela Segura, que es una iniciativa del Ministerio de Educación, de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Así es, Marcelito, que busca justamente precautelar la seguridad de estudiantes, padres de familia y cuerpo académico de los planteles. Pero la pregunta que todos nos hacemos, ¿en qué consiste? No se preocupe porque se lo vamos a contar a continuación. Ah, qué bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, es importante. Desde este 24 de abril arrancaron de manera progresiva las clases para más de 2 millones de estudiantes del régimen Costa y Galápagos. Y como nunca antes, este retorno a las aulas llega con prevenciones ante la creciente inseguridad que vive el país. El Ministerio de Educación presentó a finales del 2022 el Plan Escuelas Seguras, que hoy ya está siendo implementado en 220 centros educativos con el objetivo de reforzar la seguridad de los estudiantes y de todo el cuerpo académico de las instituciones. Y cabe priorizado los puntos calientes o las instituciones educativas a nivel nacional, que son las más vulnerables, en donde se refuerza esta presencia, el monitoreo de la Policía Nacional y un acercamiento constante entre la comunidad educativa y la policía comunitaria. El plan Escuelas Seguras se aplicará en instituciones educativas donde se han identificado conflictos que pueden poner en riesgo la integridad de estudiantes y del cuerpo educativo. Instituciones con más de 100 estudiantes y centros educativos en sectores que registraron altas tasas de homicidios en el 2022. Esta iniciativa contempla trasladar entre 4 y 5 agentes policiales por escuela, por lo que para llevarlo a cabo tienen previsto un contingente de más de 2.000 uniformados. Está anexado un protocolo y eso es fundamental. Nosotros no teníamos un protocolo de acción coordinado y aprobado con el Ministerio de Educación. Hoy lo tenemos. Eso es fundamental. En el caso de darse delitos de parte de estudiantes, existen también otros protocolos de atención respecto a consumos de alcohol, de droga y sobre todo de violencia. En el caso de que alguna alerta a Policía Nacional, puede intervenir por sus organismos especializados como son la DINAPEN. Y la policía tiene y tenemos la obligación de dar esa garantía. El ministro del Interior añadió que también hay protocolos para situaciones como consumo de alcohol, drogas y violencia en general. A más de la zona 8, otros planteles considerados en este plan son 9 de Cañar, 18 de El Oro, 3 de Los Ríos, 13 de Santo Domingo de Los Áchilas y 5 de Sucumbíos. Por su parte, María Brown, ministra de Educación, sostuvo que si bien esta es una primera etapa, el plan se implementará en el 100% de los planteles a nivel nacional y que si un establecimiento no es parte de la iniciativa, no implica que no pueda solicitar presencia policial por alguna situación específica. También lo pueden hacer ya sea a través de la Policía Nacional o de su cartera de Estado.